¿Cómo estamos allá en casa? Espero que muy bien y sobre todo en compañía de su familia. Y si tiene hijos, por supuesto, en compañía de ellos, porque estamos en un periodo de receso. Y hoy justo, pues, ya celebrando algunas fiestas para los que tienen alguna religión, pues muy importantes. Y sobre todo son fiestas para guardar, convivir en familia y para tener eventos como de los que vamos a hablar el día de hoy, para que tus niños y tus niñas se entretengan con el arte y la cultura. Esta es tu galería llamada Imaginarte, donde tienes tu dosis de estas actividades que tanto, vamos a decir, como siempre, van a permitir desarrollar el humanismo y exaltar el espíritu. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz. Gracias por acompañarnos y gracias por continuar escribiéndonos a imaginarte.canal28@gmail.com, donde nos enteras de los eventos culturales y artísticos que organizas para Nuevo León, para el área metropolitana de Monterrey o para la ciudad de Monterrey. Y llega el momento de dar la bienvenida a mi querido amigo, el co-conductor de este programa, el juglar representado en este maravilloso cuadro viviente de esta galería del Canal 28, la televisión de Nuevo León, a quien es momento de decirle que despierte ya. La noche no es eterna. La sonrisa del creador nunca tiene fecha de caducidad. No puedo llevar el sol en mi bolsillo, tampoco puedo llevar tus sueños en mi bolsillo. Solo he aprendido a cerrar mis ojos, soñarte y atraparte dentro de mi abismo. Sea usted siempre bienvenido en esta Semana Mayor, donde dese el tiempo de descansar, de reflexionar, de comer rico, de contemplar y también de promover la paz y, claro, llenarse de cultura y arte. Le saluda el juglar de Imaginarte. Bienvenidos. Bienvenido, mi querido juglar. ¿Cómo estás? Oye, ahorita que comer sabroso, una capirotada, ¿qué tal? ¡Wow! O unas lentejas. Sí. Las lentejas están deliciosas. O un filetito de pescado con sus papitas a un lado. O unas mojarritas fritas. No, ya no antojes, que es hora de cenar a estas horas. Así bueno, es importante siempre estar vibrando con las tradiciones que nos da la cultura, sobre todo de estas épocas, con estos alimentos tan deliciosos que se preparan, que yo quisiera que se prepararan los 365 días del año. Aparte de ser muy nutritivos, pues bueno, son muy tradicionales, como ya lo decíamos aquí en México, el cóctel de camarón, las qué lentejas, delicio. Las tortitas de atún con papas. Ándale, las tortitas de atún, vuelve a la vida que trae de varios mariscos. Pero bueno, ya, vamos a platicar de las ofertas, como te decía al inicio de esta edición. Tenemos preparadas en las diferentes instituciones culturales que hay en nuestra ciudad. Y justo hoy nos acompañan de la maravillosa Casa de la Cultura, conocida también como la Estación del Golfo, que cómo me encanta entrar a ese monumento histórico, ir pisando las escaleras hacia el segundo piso y oír cómo rechina la madera. ¡Qué maravilloso espacio tenemos ahí! Y de ahí se encuentra con nosotros Carlos García Salazar. Él es coordinador de servicios educativos de la Casa de la Cultura Nuevo León. ¡Bienvenido, Carlos! ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos había acompañado anteriormente. Sí, claro. Y bueno, gracias. Siempre bienvenido a esta galería. Y hoy viene muy bien acompañado de Servando Bustos. Él es tallerista y nos van a hablar de un tema muy importante, de los talleres de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Que bueno, es ahora sí que relacionado con el taller de creador de contenido digital y artes plásticas, por supuesto, okay. Presentes. Sean ustedes bienvenidos, distinguidos caballeros, aquí a su sala de Imaginarte. Platíquenos. Gracias. Gracias. Pues sí, mira, déjame inicio. Vamos a tener en esta semana de Pascua dos talleres. Uno, pensando en estas familias que se quedan, como ustedes han dicho, a descansar, a disfrutar la ciudad sin tráfico, que nos toca una ciudad sin tráfico. Y pues bueno, pues disfrutar dos talleres, el cual les hemos preparado con mucho gusto. Uno es un taller de artes plásticas para niños de 5 a 12 años, donde los niños van a poder trabajar actividades relacionadas a las artes plásticas y van a hacer un recorrido por diferentes corrientes artísticas, por diferentes artistas, y ellos van a practicar, van a realizar actividades basadas en el cubismo, surrealismo, expresionismo. Entonces, todas estas corrientes artísticas que son ya parte de nuestra cultura,
universal, pues ellos van a trabajar, niños desde 5 años a 12 años. Esto va a ser del 10 al 13 de abril, de 10 a 12 del mediodía. En Casa de la Cultura de Nuevo León es totalmente gratis, es cupo limitado, pero están invitados todos los niños a que se inscriban en nuestras redes sociales y puedan inscribirse a este taller. Y otro taller que nos da mucho gusto poder lograr esta conexión con dos instituciones, es un taller de creador de contenido, el cual le pido pues a Servando que nos hable un poco más sobre este tema, que sabemos que al hablar de nuevas tecnologías, al hablar de estos títulos, a veces pues no comprendemos o no entendemos qué se va a ver. Entonces, es un taller que nosotros ya tuvimos la fortuna de tener en Casa de la Cultura, un taller previo a este taller. Entonces, pues sí, me gustaría que él nos hablara más sobre estos temas de tecnología. Tecnología. A ver, Servando. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias primero pues, por el espacio, ¿verdad? No, al contrario, por la invitación por que venir. Nos haces. Al maestro Carlos, al maestro Pedro, que seguramente nos está viendo. Y pues decirte que estamos muy contentos por poder colaborar con la Casa de la Cultura. Es una gran satisfacción para nosotros. Y sí, efectivamente, el taller de lo que estamos tratando, a lo que nos estamos tratando de enfocar, efectivamente son nuevas tecnologías. Y el creador digital, efectivamente, es un tema que puede presentarse ambiguo. Aquí de lo que tratamos o lo que tratamos de hacer es desarrollar la creatividad para llevarla al campo de la edición, crear contenido, habla de tener ideas nuevas y poderlas plasmar ahora en las redes, en las plataformas digitales, ¿verdad? Entonces nos vamos a encargar nosotros con este taller de ir presentando cada cosa bien a profundidad. Nosotros sabemos que muchos de los hijos de las gentes que acuden a la Casa de la Cultura tienen esta inquietud de crear este tipo de cosas para sus redes, claro. O quizá pues, más adelante de forma profesional, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser bastante interesante. César Peralta, yo creo que tú sí lo conoces, Carlos, no sé, es un creador de arte plástico que está en movimiento mucho ahorita con una tendencia a nivel mundial de lo que le dicen la pintura, podríamos decir digital. Uh-huh. Se las explico, es aquella pintura donde a través de una forma de estructurar con las computadoras un contenido visual. Tú ves una pintura, ves la pintura, por ejemplo, de César Peralta y se ve como una pintura impresionista. Uh-huh. Wow. Sí, con los colores muy brillantes. Pero después la pones en una aplicación de tu celular, pones tu celular en la pintura y la pintura cobra vida. Sí, sí, sí. Y la pintura se empieza a mover y te puede contar una historia muy pequeña. Y aquí sí. Lo tuvimos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, gracias a la tecnología, me acuerdo que era una pintura muy obviamente quieta y el celular le daba vida a esa pintura a tal grado de que tenía movimientos, nada más le faltaba la música para terminar de imaginarse esa hermosa pintura gracias a la tecnología. Que yo sé que acá es creación de contenidos, pero lo traigo a colación porque justo no hay que ver peleada la tecnología con el desarrollo de las actividades artísticas. Creo que se pueden complementar muy bien, ¿no? Claro. Claro, sí. Nosotros en Casa de la Cultura tenemos ya tiempo en buscar esas áreas de oportunidad sí. En los niños, en los jóvenes. Sabemos que hoy en día el niño pues, maneja más la tecnología que nosotros, los adultos. Entonces, hemos buscado esas áreas de oportunidad, esos puntos de interés de los niños, de los jóvenes, sobre el tema de videojuegos. Ya tuvimos conservando un taller de videojuegos en Casa de la Cultura. Sí. Hemos tenido sobre dibujo en iPad, dibujo en 3D. Entonces, realmente sí estamos pensando en esos puntos de interés del niño y del joven actual. Claro, las artes plásticas es importante, pero también las nuevas tecnologías. No podemos aislar de un niño, de quitarle la tecnología porque pues, la va a buscar o la va a tener en la escuela o la va a tener en algún momento. Claro. Esa cercanía, esa búsqueda de las nuevas tecnologías. Mira, ya hace poco tuvimos invitada aquí a la directora de la Pinacoteca, Elisa, si la conoces perfectamente, de TOT.
Y mira, ella comentaba la importancia de exponer a actividades artísticas a los niños desde la primera infancia, incluso, uh-huh. no se diga en las edades posteriores, como a la que están convocando a niños de entre 5 y 12. Uh-huh. Dice, porque es muy gratificante darte cuenta cómo puedes tocar el corazón desde niño de un individuo y después encontrártelo más adelante, ya estudiando alguna clase de arte plástico, o incluso en la Facultad de Artes Visuales, creando y proponiendo cosas novedosas, ¿no? Claro, digo, yo tengo la experiencia de maestro universitario, sí. de niños que les dimos talleres de arte en la Facultad de Artes Visuales, y hoy ya son artistas, profesionistas, y, uh-huh. y realmente se dedican a las artes visuales. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa muy breve para seguir hablando de estos puntos que son importantes y para que la gente que nos está viendo empiecen ya a buscar información ahí en la página de CONARTE, concretamente la Casa de la Cultura, para que la próxima semana vayan sus hijos e hijas a estos talleres de arte plástico y de contenidos digitales que están proponiéndonos nuestros amigos de la Casa de la Cultura. Carlos García, ¿te parece también, mi estimado Servando Bustos, y regresamos con más aquí en Imaginarte? Por supuesto. Después de una breve pausa, tan breve como qué, Julián. Así es, se me puede escapar una pausa desapercibida, pero lo que nunca voy a dejar escapar son tus recuerdos que permanecerán en mí. Regresamos en un momento aquí en Imaginarte. Continuamos aquí en Imaginarte en este jueves. Gracias por el favor de tu atención y gracias por estar aquí pendiente de tu dosis de arte y cultura. Y me quedé esperando tan breve como qué, juglar. Pues bueno, tan breve puede ser como la sombra de una lenteja cuando está frente al sol. Tan pequeña. ¿De dónde se te ocurren tantas cosas, juglar? Pues bueno, es que la inspiración siempre cantará. Sí. Definitivamente. Y siempre cantará en el desarrollo de actividades artístico y culturales, uh-huh. justo como de las que estamos platicando el día de hoy con nuestros buenos amigos de la Casa de la Cultura. Aquí están Carlos García Salazar, coordinador de servicios educativos, y también está uno de sus talleristas, Servando Bustos, quien justo nos va a hablar de lo que es el taller de contenido digital, sí. que ya lo he estado comentando. Y ahorita decíamos de la importancia que yo decía, es Elsa, pero no era Elvira Lozano, uh-huh. la directora de la Pinacoteca, sobre la importancia de exponer a los niños a las actividades artístico-culturales. ¿Qué pasa con un ser humano cuando a la primera infancia o en la temprana edad lo expones wow. al arte? Pues llega la sensibilización. Uh-huh. Si nosotros pensáramos en sensibilizar a los niños con actividades artísticas, pues tendríamos seres humanos más conscientes del medio ambiente, del prójimo, del arte, de todo. De la sociedad. La sociedad. Incluso de aspectos hasta, ¿por qué no políticos? Políticos, claro, la ética. Exactamente. Está inmersa dentro de esto. Exacto. Sí, no, adelante. Bueno, y sin duda es un gran tema, ¿eh? Nosotros en Coding Giants, que es la empresa que represento y que estamos muy contentos de colaborar con la Casa de la Cultura, pensamos que es muy bueno, como padre, te estoy hablando, espero que compartan mi opinión, cruzar al niño con, por ejemplo, este tema de las nuevas tecnologías, hablando de programación de videojuegos, programación de aplicaciones, y ahora el tema que nos tiene aquí, que es la creación de contenido. La creación de contenido, pues podemos definirla como todo aquello que conlleve a presentar exitosamente un material, pues en las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales que ahorita están, pues no que sea de moda, sino que es un elemento que llegó a quedarse para el tema de publicidad, mercadotecnia, de presentar muchos temas, como por ejemplo el arte y muchos, muchos otros, ¿verdad? Y para ese tipo de cosas, pues se necesita preparación. Exacto. Y eso es lo que nosotros queremos aportar, ¿verdad? A través de la Casa de la Cultura, para que el niño, como ya lo estamos diciendo, sepa de qué se trata en esta etapa, ¿no? Sin duda es un tema muy importante, y luego aparte, el pensar también como papá, que pues bueno, este les puede dar herramientas para más adelante que pueda ser una profesión y muchas otras cosas.
Muy bien, pues aquí tenemos dos grandes ofertas que, como lo decíamos en el primer bloque, se pueden unir, pueden trabajar de la mano, porque justo creo que también es un área de oportunidad que tenemos los que nos dedicamos al arte y a la cultura. Cómo aprovechar esas nuevas tecnologías o las redes para, por ejemplo, la parte de la difusión más efectiva, sí, de la exposición que pueda tener en una galería, de la presentación de una puesta en escena, de la presentación de mi espectáculo de danza, de la presentación de mi orquesta de cámara en tal galería de tal lugar de la ciudad, para que sea atractivo y pueda atrapar a la gente y así que asista precisamente, claro, a los eventos. De eso se trata. Pues ahora sí que la elaboración de contenidos a través de los medios digitales, ¿no? ¿Lo crees, Servando? Así es. ¿Y van a estar trabajando en los temas que quieran los niños o lo van a enfocar concretamente? No, ya tenemos proyectos creados que vamos a tratar de que los niños desarrollen, ¿verdad? Ya. Vamos a trabajar con una dinámica en equipo, vamos a crear equipos, les vamos a poner objetivos, vamos a hacer que cumplan retos. Aparte de que todo esto lo vamos a hacer muy entretenido, ¿verdad? Se, sí, van a divertir mucho. Ese es el sentido de cualquier taller y de cualquier curso que podamos tomar en la ciudad, que sea entretenido, que sea lúdico, sí, y el arte y la cultura, sobre todo el arte, nos permite jugar con esos elementos. Sí, claro. Yo siempre he considerado que una cosa es el aprendizaje, el entretenimiento y el jugar. ¿Por qué no? El niño no lo puedes aislar de jugar. Entonces, si lo pones a jugar dentro de la cultura y el arte, pues va, como tú decías, en un futuro ser esos profesionistas que empezaron jugando y hoy ya son dedicados a una profesión delimitada o marcada. Y es que Carlos, o sea, ¿de qué se trata jugar? Tú lo sabes, y Sergio, y todos los que nos están viendo que están en algún gremio artístico de la ciudad. Cuando tú te estás creando, estás jugando. Claro. No puedes. Es importante la técnica y es importante el rigor en la disciplina de tu desempeño artístico, de lo que, a lo que te dediques. Pero en el momento de llevarlo a cabo, necesitas jugar. Porque si le quitas el factor de juego, se convierte en algo, pues, demasiado estructurado, sí, disciplinado, y va. Le va a faltar el elemento crucial y principal para que sea atractivo. La creatividad y la propuesta va a existir. Así es. Es como dicen por ahí, mira, cuando un actor sube al escenario, ok, lleva la técnica, lleva la, claro, semblanza, lleva, digamos, la entrega, la energía, pero también trabaja bajo instinto. Bajo instinto, no está improvisando. Quizás la improvisación es porque a veces suceden errores escénicos o del mismo actor, lleva el as bajo la manga. Y el actor que no sale nervioso, ansioso al escenario, que no sale así, que sale relajado, entonces no sirve porque se ve ahora sí que la proyección relajada y el público no lo va a disfrutar, a que el actor vaya con esa adrenalina, con esos nervios que lo hacen ser más completo porque se dispara una adrenalina motivadora. Exacto, y de ahí que siempre digamos, la creatividad se va a fomentar a través de las actividades artísticas, sobre todo si es con las bellas artes. ¿Y qué es lo que va a permitir la creatividad en un ser humano? Que puedas resolver tus problemas con mayor facilidad, porque siempre le vas a ver diferentes enfoques. Claro. Eso es lo que nos deja la creatividad, que se da a través de la imaginación, de la actividad con el arte. Y el miedo se acepta, es aceptable. Exacto, exacto. Pero bueno, ya vamos cerrando, entonces llevemos a nuestros niños, niñas, nuestros nietos, nietas, sobrinos, sobrinas a la Casa de la Cultura en estos maravillosos talleres del 10. Del 10 al 13 de abril, de 10 a 12, el taller de artes plásticas. Y el taller de contenido de 4 a 6 de la tarde para jóvenes de 13 a 16 años. El de contenido digital es para adolescentes. Adolescentes, sí, de 13 a 16 años. Que es un área de oportunidad que a veces no se toma en cuenta, el joven de esa edad. Y pues lo vamos a tomar en cuenta. Mayores informes en la página de CONARTE o también tienen página de Facebook. Tenemos la Casa de la Cultura, ¿verdad? Exactamente. Venga. Facebook en Casa de la Cultura de Nuevo León, en Facebook. Ahí nos pueden encontrar y se pueden
integrar este grupo de Casa de la Cultura de Nuevo León. Pues agradecemos la presencia de Carlos García Salazar, quien es el coordinador de servicios educativos de la Casa de la Cultura, y por supuesto al tallerista encargado de lo que va a ser el contenido digital. Gracias, gracias también a Servando Bustos por haber estado con nosotros. Nosotros los despedimos, gracias por estar aquí. Cuando quieran venir a esta galería son bienvenidos, ¿eh? Gracias. Muy amable. Nosotros vamos a otra pausa juglar. Así es, tan breve o tan pequeñita como la cinturita de una avispa. Regresamos inmediatamente, ¿a quién imaginarte? En lo que empezamos con los cursos allá en la Casa de la Cultura del 10 al 13 de abril, acuérdate, lleva a tus niños y niñas, ¿eh? ¿Qué tal si durante estos días como que se antoja estar también ahí en casa con tu capirotada en lugar de palomitas, prender la tele o irte a alguna plataforma y ver alguna película relacionada con estas épocas que estamos viviendo? Ya ves que todo el mundo ve que La Última Tentación de Cristo... Ah, no, esa es de Francis Ford Coppola, esa está muy polémica. Así es. Pero la puede ver también La Pasión de Cristo, es más, no sé de cuál otra te acuerdas. Está también, bueno, está otra mexicana que se llama, bueno, Jesús de Nazaret. Por ejemplo. Está La Pasión de Cristo, que es de Mel Gibson. De Mel Gibson, ah, así que es, esa está bien dolorosa, buena. La mujer, la actriz que hace a María está formidable. Pero bueno, así de es. Todo esto en la siguiente cápsula nos va a hablar Víctor Castro para que pongas atención sobre las recomendaciones de las películas que puedes ver durante estas épocas de Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Wrap It Up, su cápsula semanal donde hablaremos del detrás de cámara de sus películas favoritas. Mi nombre es Víctor Castro y para dar inicio a esta sección, ya toca Semana Santa, hoy hablaremos de Los 10 Mandamientos. La película eterna. No importaba qué día de la semana o hora tú prendieras la televisión durante Semana Santa, la película siempre estaba en transmisión. ¿Pero por qué? Bueno, eso tiene una razón de ser. Con un presupuesto de 13 millones de dólares actuales y una recaudación de 1.17 mil millones de dólares actuales, encontrándose en la octava posición de las películas más taquilleras de la historia, Los 10 Mandamientos de 1956 nos cuenta la historia de Moisés a través de su vida y el cómo fue que liberó al pueblo de los hebreos partiendo el Mar Rojo por la mitad. Dirigida por Cecil B. DeMille y protagonizada por Charlton Heston y con una duración de 3 horas y 40 minutos, esta película cuenta con uno de los sets más grandes de la historia, siendo esas las Guadalupe Nipomo Dunes ubicadas en el estado de California, que abarcan aproximadamente unos 12 kilómetros. Como dato, el set de producción fue enterrándose poco a poco con el pasar de los años desde la producción, y hasta la fecha se han intentado rescatar los objetos que aún se encuentran ahí, pero bueno, no se ha tenido mucho éxito. El rodaje de esta película contó con aproximadamente 40.000 extras. Y como último dato, este film contó con 7 nominaciones a los premios Oscar, obteniendo la estatuilla a mejores efectos especiales, gracias a la escena de Moisés partiendo el Mar Rojo por la mitad. La escena se grabó utilizando videos del Mar Rojo, de Egipto, de un tanque de agua enorme que se construyó en los estudios Universal y muchos elementos más, tanto así que la escena tomó alrededor de 6 meses de finalizarse. Pero no por nada se fue con el premio de mejores efectos en el bolsillo. ¿Conocías algo sobre esta película? Con un presupuesto de esta magnitud y esa cantidad de personas trabajando en el rodaje, ahora tiene sentido que dure alrededor de 4 horas la película. Eso fue todo por hoy aquí en Wrap It Up. Se despide su servidor Víctor Castro. Hasta la próxima. Yo bien seguro que La Última Tentación de Cristo es de Francis Ford Coppola. No, oye, van no, a decir compañero. Pues no, que es usted cinéfilo, pues, me vas a decir. Mire, la Última Tentación de Cristo, el director es Martin Scorsese y el actor principal es William Dafoe. Y esa película está escrita por un escritor que se llama Nikos Kazansky. Polémica y maravillosa. Así la película. Es. Otra versión, otra visión. Desde un punto de vista más rebelde de lo que pudo haber sido Jesucristo. De un Jesucristo muy humano. Sí, exactamente. Todo. Pero bueno, de esta cápsula que ya disfrutamos con Víctor y espero que tomes en cuenta algunas de las sugerencias que nos da, ¿qué tal si vamos con la siguiente nota de la agencia de noticias Xinhua? Y es que Cuba conmemora el aniversario de la Franja y la Ruta con exposición de antigua cerámica china.
Adelante con la información. Cuba, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Oye, chico, vámonos para... Titulada De un solo color, con antiguas piezas monocromáticas de porcelana china, se inauguró en conmemoración del 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. A la muestra, con casi medio centenar de objetos expuestos en el Museo de Artes Decorativas de La Habana, asistieron varios diplomáticos acreditados en La Habana, incluido el embajador chino en Cuba, Ma Hui, quien remarcó la trascendencia de la iniciativa. Este año se cumple el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que se ha convertido en un bien público global popular y en una importante plataforma de cooperación internacional. Apuntó que la porcelana, considerada un símbolo del comercio e intercambio entre China y el resto del mundo, es un testimonio del espíritu de la Ruta de la Seda y aseguró que la exposición contribuirá al intercambio cultural y entre los pueblos de China y Cuba, favoreciendo de esa manera el fortalecimiento de la amistad entre ambos países. Es que no solo exhibimos ciudad de piezas de una sola ciudad y de una sola época, sino que exhibimos de piezas de las tres principales ciudades hornos del sur de China, Longshan, Jingdezhen y Fujian. El arqueólogo señaló que la muestra contiene una gran diversidad tanto en tipología de piezas, esmaltes y regiones de China, como en épocas desde el siglo XI hasta el XIX. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Es así como estamos cerrando esta edición especial de Imaginarte en esta época para reflexionar y sobre todo para descansar. Así es que te invitamos a que lo hagas, ¿verdad, Juglar? Así es, y corrigiendo la película de Jesús de Nazaret, el director es Franco Zeffirelli y el actor principal se llama Robert Powell, que fue una obra maestra por allá por los 80, 70. Muy bien, pues Juglar, dada la aclaración, nosotros nos vamos, no sin antes invitarte a que nos acompañes mañana con más de arte y cultura aquí en Imaginarte. Y recuerda que estas actividades de ser humano nos ayudan a desarrollar el humanismo y exaltar el espíritu. Así es. Hasta luego. Nos vemos mañana antes de la misa.